¿Solo hay una? Bueno, tira. ¡Abra la defensa! ¡Abra la defensa! ¡Byron, ábrelos! ¡Ábrala, ábrala! ¡Ábrelos! ¡Bueno, no con! ¡Wenger! ¡Duro! ¡Duro! Me regalas. Thank you.
tan ligero, tan lindo. ¿Ya capital? Sí, allá vengo, ¿no me ves? Preguntas tu vida, pero sí me sorprende el cabestrillo. Me lo retiraron ya en casa, me dijeron que descansara más de él. ¿Dónde estoy en la calle? ¡Ah, oh, re bien, güey! Estoy recargado, dar esa clase con los re duro, güey. ¿Con qué grupo estuviste hoy? Con grupo 1. ¿Qué tal? Marchado, solo, todo solo. ¡Negro, dos! Va, gracias. ¡Pipe, no te cierres! ¡Pipe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, presión! ¡Vamos,
14. Mándalos para atrás, todos están ahí fuera. ¡Ey, tiene que salir, Carnero! ¡Tiene que salir! Lanzado porque recibe y acelera y lo están frenando.
No hay más línea. ¡Jota! ¡Derecho!
Mande. Felipe, ¿verdad? ¿Qué ve lo que se dio? La del fondo, vale. Igual ya tomo nota que toca el paso. ¡Vale! Sí, porque yo creo. ¡Vale! ¿Qué es? Ahí, pues. ¡Ey, Marker! ¿Quién con quién? Particular. Está bastante inflamado. Esta parte no, lo usamos. Limitación funcional a la flexión de la rodilla, con la persona completamente y crepitaciones también. Pero sí. ¿Qué tiempo tienes? ¿Cuánto te queda? Las pruebas que te hice,
que pasa es que también tu contextura es bastante gruesa, ¿sí? Entonces, digamos que fuera que la queda 29 y medio. Positivo, habría que hacer una tracción o una compresión considerable, ¿sí? Sin embargo, pues en la primera instancia lo que se ve es que en efecto tienes un costado más inflamado que el otro de la rodilla. Digamos que en esta zona de acá, en este caso están los meniscos, ¿sí? En las pruebas de compresión que te realicé, que más o menos tienen buena sensibilidad y no dice positivo. Entonces digamos que no es un problema tan agudo, ¿sí? Ya depende de la percepción de dolor que tengas. Más sin embargo, si se llega a hematizar más, llegas a sentir bloqueo en la rodilla cuando caminas. Si el dolor no lo soporta... ¡Frente! ¿Quién nos acompaña? ¿Listo? Entonces pues aquí nos pongo un poco que podría haber para que la inflamación. ¡Vamos! ¡No rebota! ¡No rebota!
me veo feliz. Azul, Azul vuelve. Azul vuelve. Kenny. Thank you.
nos está insultando y entiendo que... No le hable. ¿Cuánto tiempo queda, Pardito? ¿De la amarilla? Sí. No hay más cambios.
¿Quién? ¿Que hablé contigo? No, ¿quién? César. ¿Un jugador? César. ¿Quién es ese César? Mándame el jugador. Un bajador sin problema. Habla con Rubén. ¿Cómo estás? Ya lo revisó el paramédico. Ok, pero recuerda que hay un tiempo, ¿no? Sí, pero no ha pasado el tiempo. ¿Ya pasaron? Ya, sí, ya va a entrar. ¿Va a entrar? Dale, dale. Sí, no, pero es que dijo que era 5, pero son 7. Creo. Sí, tiene que ser más. Pero recuerda que están jugando 30, no 40. Sí, por eso. Pero cuando es revisión son 15 minutos, 12 minutos. Mándame al cambio, porfa. Va a salir en la cámara. Por regla de 3 son como 10, en teoría. Igual que la amarilla. Sí. Ah, ok, no, pues yo lo reduje, yo le he puesto 5 porque no. Estoy seguro que si sales a la calle vas a intentar a la derecha. Pero bueno, estoy bien de movilidad, estoy mejor de lo que esperaba la derecha. Me está doliendo harto hoy, pero bueno, ha sido muy bien. Asegúrelo, más cerquita, ándele.
¡Paisa 10! ¡Paisa la liga! ¡Paisa la liga! Ahí
Pero bueno, yo también. Se me olvidó. Se me olvidó. Normal. ¡Ah, presión! ¡Qué espera! ¡Bajito, bajito, bajito! Alex. Gracias. Gracias.
No, estoy bien, creo que lo comento. Estoy bien.